Entonces ese tallarín, hijo de puta, este es un día. Un cante alladito. Que te mandan a etiquetar. Ya lo tienen ahí dentro del activo. Sí, del activo. Está malísimo, arriba también tenemos el mismo problema. No, no sé, y yo tengo internet. Secretario, por favor, sírvase constatar quórum. Hay 4 miembros, presidente. Hay quórum. Orden del día. Sesión del Comité Ejecutivo del Fútbol Profesional correspondiente al día martes 11 de agosto del 2015. Orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta anterior. Segundo, comunicaciones. Tercero, programaciones. Cuarto, jugadores habilitados. Quinto, varios. En consideración, aprobado, primer punto. Lectura y aprobación del acta anterior. Consideración el acta, aprobado, siguiente. Segundo punto, comunicaciones. Del doctor Boris Zambrano. Cumpliendo con la resolución del Comité Ejecutivo, asistí a la ciudad de Macas en representación de la Federación para estar presente en las elecciones de la Asociación de Fútbol de Morona Santiago, la misma que fue realizada el pasado jueves 6 de agosto del año en curso, acto que se efectuó luego de constatar que se cumplían las siguientes formalidades legales. Primero, la convocatoria hecho de acuerdo a los estatutos de la asociación. Segundo, revisión de credenciales de los delegados de los clubes legalmente habilitados. Y tercero, instalación de la asamblea con el respectivo quórum. Una vez instalada la sesión, se dio cumplimiento al único punto del orden del día. Esto era elecciones para renovar el directorio de la asociación, habiéndose presentado una sola lista, la misma que fue votada nominalmente por cada uno de los cargos, teniendo el respaldo unánime de los asistentes y quedando conformada de la siguiente manera: presidente, abogado Carlos Galarza; vicepresidente, señor Marcos Rodríguez; secretario, señor Luis Rivadeneira; tesorero, ingeniero Néstor Molina; asesor jurídico, doctor Galo Zavala; vocales principales, ingeniera Julia Chacón, Jonathan Andrade y Jorge López; suplentes, Juan Solórzano, Miguel Torres y Luis Belín. Atentamente, doctor Boris Zambrano, vocal de la Federación. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones para mi amigo Carlos Galarza, que ha sido reelecto. De la Asociación de Fútbol Amateur de Manabí. Por medio de la presente, le invitamos a usted y a los miembros del directorio y comité ejecutivo de la Federación a la inauguración de la nueva sede de nuestra Asociación de Fútbol el día 1 de septiembre del 2015 a partir de las 11 horas en la ciudad de Manta, solicitando además, como un acto de distinción y aprecio que usted guarda a la provincia de Manabí, que se realice la sesión del directorio y del comité ejecutivo en nuestra sede. Esperando vuestra aceptación, me suscribo atentamente, doctor Luis Fernández Ceballos, presidente. Muchísimas gracias, contamos con la presencia del señor presidente de la Asociación de Fútbol de Manabí, abogado Luis Fernández Ceballos. Le agradecemos, le felicitamos por el trabajo que viene haciendo en el fútbol de una provincia tan importante como Manabí, y lógicamente que aceptamos gustosos la invitación para el día martes 1 de septiembre. Estaremos en la ciudad de Manta inaugurando esa sede que estoy seguro será de gran utilidad para el fútbol manabita y que se merece el fútbol de su provincia tener una sede propia. Así que, señor secretario, sírvase para esa fecha citar a todas las comisiones de funcionamiento para la ciudad de Manta. Muchas gracias. Señor presidente, señores vocales, señores miembros de
la Federación Ecuatoriana de Fútbol, señores delegados de los diferentes equipos del país, señores presidentes y delegados de las asociaciones, señores periodistas, aprovechando pues esta sesión del Comité Ejecutivo, quiero hacerles extensivo a ustedes una invitación muy especial a los miembros de la prensa nacional para recibirlos como estamos acostumbrados los manabitas, a recibirlos con ese carisma natural y esa espontaneidad que tenemos los manabitas de abrir las puertas a quienes nos toca. Y en segundo lugar, señor presidente, agradecerle a usted por todo el aporte que ha brindado no solamente a la Asociación de Fútbol de Manabí, sino a todas las asociaciones del país, liderado por usted y con un acompañamiento de miembros del directorio y del comité ejecutivo que siempre han estado a su lado, como en el caso del vicepresidente Carlos Villasís, muy fiel y leal a la causa en bien del fútbol ecuatoriano, los señores vocales, Alex de la Torres, mi amigo, Rómulo Aguilar, que representa al Austro Ecuatoriana, al Austro Ecuatoriano, en el seno de la federación, y por sí ya a todo el fútbol ecuatoriano, y a mi coterráneo, a mi querido doctor Pepe Mosquera, digno representante del fútbol manabita en este seno de aquí, del comité ejecutivo, dando los frutos, aportando con su conocimiento y lealtad a los grandes proyectos que usted tiene, presidente. En nombre del pueblo manabita y del fútbol manabita, en nombre de los veintipico de equipos que tiene Manabí, le recibiremos como ustedes merecen ser recibidos en el resto del país, con distinción, con simpatía y con el agradecimiento natural que se tiene que tener al esfuerzo y al sacrificio. Porque quien está casa adentro conoce el gran esfuerzo y sacrificio que hay que hacer para tratar de sacar adelante esta noble institución que es el fútbol. Y usted lo ha hecho, presidente, pero también ha tenido al lado suyo gente capaz como el doctor Guillermo Santos Guales en la asesoría jurídica, a Tinto Acosta, pues un secretario que abre las puertas siempre permanentemente a todos sus directivos, y un gran aporte en estas reuniones siempre del Comité Ejecutivo a María, la dueña de la federación, como usted lo dice, presidente. Y de esta forma, pues realmente darle el agradecimiento, y perdone que me haya extendido, pero no podía dejar de mencionar estos puntos que son realmente neurálgicos para expresar lo que nosotros hemos hecho para llevar a cabo esto, pero siempre con el aporte suyo a la cabeza, presidente. Como es el aporte mentalizador, ideólogo y financista de las grandes obras que tiene el fútbol ecuatoriano. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Ahí estaremos el martes 1 de septiembre. Siga, señor secretario. Presidente, hemos recibido una carta del señor Michel Platini, la misma que se origina en otra que la federación envió, con fecha 3 de agosto del 2015, que dice: señor Michel Platini, presidente de la UEFA, Nayón, Suiza. Muy apreciado amigos, quienes hacemos la Federación Ecuatoriana de Fútbol, conocemos muy bien su dilatada y fructífera trayectoria, primero como deportista activo y en la actualidad como dirigente, presidiendo con éxito una institución de prestigio y respeto como lo es la UEFA. Nadie puede dudar que usted es un dirigente que ha sabido desarrollar un amplio trabajo en favor del desarrollo del fútbol europeo y mundial. El 29 de julio pasado, al conocer de manera oficial su candidatura para la presidencia de la FIFA y luego de un profundo diálogo entre quienes hacemos el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, coincidimos en expresarle el respaldo de nuestra federación en las elecciones venideras, pues estamos seguros que bajo su liderazgo el fútbol mundial alcanzará el merecido sitial que le corresponde. Hacemos votos porque su presencia al frente de la FIFA se cristalice y todos juntos fortalezcamos a la FIFA por siempre, una institución transparente y de respeto. Expresamos nuestras felicitaciones por su candidatura y le reiteramos nuestro respaldo institucional.
Un abrazo atentamente, Luis Chiriboga, presidente. Y el señor Platini contesta lo siguiente con fecha 7 de agosto. Señor presidente, querido amigo Luis, reciba mi más sincero agradecimiento por la carta de apoyo que ha tenido la gentileza de remitirme al conocer mi decisión de presentarme a la presidencia de la FIFA. Este apoyo, el suyo personal y el de su federación, me conmueve y me honra más de lo que se imagina. Puede estar seguro de que aprecio en lo que vale que se encuentre usted a mi lado. Y esta es la razón por la que me esforzaré al máximo para estar a la altura de sus expectativas y ser digno de la confianza que han depositado en mí. Solamente unidos en equipo podremos restaurar la credibilidad de la FIFA y conseguir que el fútbol vuelva al centro de los debates. Le reitero mi más profunda gratitud y le ruego que acepte, señor presidente, mi amistad más sincera. Atentamente, Michel Platini. Muy bien, ya conocen ustedes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se suma al apoyo para Michel Platini en su candidatura a la presidencia de FIFA, tal como han hecho ya otras asociaciones sudamericanas como Colombia, Uruguay, Paraguay y México, algunos otros países, pero la federación, su directorio, su comité ejecutivo se suman a la candidatura de Michel Platini y él ya ha contestado en términos muy conceptuosos para la federación. Siga, señor secretario. De Barcelona. Por medio de la presente impugno la resolución del comité ejecutivo en su sesión del día martes 30 de julio, en la que se concedió un plazo de 30 días a Barcelona Sporting Club para cancelar los valores que reclama el Club Sport Norteamérica por concepto de la transferencia del jugador Alex Guillermo George Cedeño. Antecedentes: el 7 de febrero del año 2014 Barcelona Sporting Club y el Club Sport Norteamérica suscribieron un contrato de transferencia definitiva y cesión parcial de derechos económicos del jugador de fútbol. El jugador que se cedía de manera definitiva era el señor Alex Guillermo George Cedeño, quien suscribió dicho contrato. El valor de la cesión definitiva acordada fue de $150,000, pagaderos de la siguiente manera: 50,000 a 48 horas posteriores a los partidos que Barcelona juegue como local contra el Club Sport Emelec en las dos primeras etapas del torneo del 2014 y un último pago de 50,000 el 30 de septiembre del 2014. El Club Sport Norteamérica ha informado a este comité ejecutivo mediante comunicación del 20 de julio que el total vencido es de $150,000, el mismo que se encuentra impago. Con los antecedentes puestos, el comité ejecutivo en sesión del 22 de julio resolvió concederle a mi representada Barcelona Sporting Club el plazo de 30 días para que cancele el valor reclamado de $150,000. 2. Fundamentos de la impugnación. A. Falta de competencia del comité ejecutivo. El artículo 231 del reglamento del comité ejecutivo inicia de la siguiente manera, comillas: los clubes podrán recurrir ante el comité ejecutivo para cobrar los valores adeudados por otros, cierra comillas. Es decir, que los clubes podrán optar por acudir al comité ejecutivo, mas no es una obligación, y lo que quiere decir que podrán acudir ante otras autoridades deportivas o judiciales que consideren competente para conocer estos casos. En la cláusula cuarta del contrato denominada jurisdicción, las partes acordaron, comillas, por cuantas cuestiones se pudieran derivar de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes, con renuencia de su fuero o del que pudiere corresponderles, se someten de forma expresa a la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, constituyendo domicilios a todos los efectos emergentes del presente en el indicados en el encabezonamiento, cierra comillas. Es decir, que las partes acordaron renunciar a cualquier instancia, autoridad, fuero que consideren competente y someterse a la Cámara de Resolución de Disputas. Renunciaron expresamente al Comité Ejecutivo y cualquier otra autoridad.
lo que significa que existiese el derecho de reclamar esta deuda ante el Comité Ejecutivo, las partes acordaron renunciar a este fuero y someterse a dicha Cámara, por lo que el Comité Ejecutivo no es competente para conocer sobre la aplicación del documento aportado por el Club Sport Norteamérica en virtud de lo acordado por las partes. 2B, objeto del contrato no se cumplió. De acuerdo al título denominado estipulaciones que constan en el contrato suscrito en las partes, es claro que el objeto del presente contrato es la cesión del jugador Alex Guillermo George Cedeño, quien el mismo 7 de febrero del 2014 firmó un contrato con Barcelona por 5 años, hecho que fue aceptado por el jugador conforme consta en la cláusula segunda del título estipulaciones, donde el señor Alex George Cedeño aceptó la transferencia definitiva y se comprometió a firmar un contrato con Barcelona desde el 7 de febrero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2018. El valor acordado por el Club Norteamérica y ahora reclamado es por el 50% de los derechos económicos del jugador George Cedeño y el 100% de los derechos federativos del jugador, es decir, los 5 años de contrato. A fines del mes de febrero del año 2014, el jugador Alex George Cedeño desapareció de los entrenamientos del Barcelona Sporting Club, conforme fue reportado por numerosos medios de prensa. El jugador no contestó su teléfono y reapareció en el mes de mayo, alegando problemas familiares y solicitó de Barcelona su inmediata liberación. Adjunto el acta de finiquito suscrita con el jugador el 15 de julio del 2014, quien posteriormente firmó contrato con el Club Delfín de Manta. En el mes de enero del presente año, el mencionado jugador retornó al Club Norteamérica y se encuentra inscrito por dicho club. En resumen, Barcelona no tiene el 50% de los derechos económicos del jugador Alex George Cedeño. Barcelona no tiene contrato de trabajo con el mencionado jugador y el jugador se encuentra inscrito en el club que lo vendió a Barcelona, es decir, que el objeto del contrato de cesión no se ha cumplido. Tanto es así que el jugador, en lugar de estar habilitado por Barcelona, está habilitado por el Club Norteamérica, quien ahora reclama el pago de la venta del mencionado jugador. Barcelona fue propietario de los derechos federativos del jugador Alex George Cedeño y del 50% de sus derechos económicos durante 5 meses. Consecuentemente, el cobro del valor acordado deberá calcularse en base al tiempo en el que efectivamente el jugador cumplió con su compromiso de mantener contrato con Barcelona por 5 años. 150 mil dólares obedecen a 5 años de contrato laboral y 50% de los derechos económicos. De los 5 años de contrato, el jugador solo cumplió 5 meses y esa es la única obligación que debería tener Barcelona con Norteamérica. El reclamante hace mención a sus anteriores reclamos por los jugadores Alexander Pinillo y Eric Castillo. Vale la mención para recordarle a este comité ejecutivo que en el mes de mayo del 2015 Barcelona presentó una comunicación al presidente de la FEF informando que el jugador Eric Castillo no ha comparecido a entrenar en Barcelona durante todo el año 2015, lo que ya levanta una sospecha sobre los jugadores que vende el Club Norteamérica, que al menos con Barcelona ya en 2 ocasiones ha tocado casos de que se vende al jugador y este desaparece. En el caso del señor George para retornar al club cedente y en el caso del jugador Castillo, probablemente para lo mismo, ya que se nos ha informado que ha entrenado durante el año 2015 en Norteamérica. Solicito se remita este expediente a la Comisión Disciplinaria a fin de que investigue las sesiones del Club Norteamérica. 3. Impugnación y fundamentos de derecho. Con los antecedentes expuestos y al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 del reglamento del Comité Ejecutivo, impugno la obligación que en la sesión del martes 22 de julio se dispuso que mi representada Barcelona pague al Club Sport Norteamérica la suma de 150 mil dólares en el plazo de 30 días por no reunir los requisitos de dicho artículo. Asimismo, impugno la competencia del Comité Ejecutivo para conocer este caso ante el hecho de que las partes han acordado que la autoridad competente sea la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 4. Documentos. Adjunto a la presente impugnación el finiquito suscrito con el jugador, la ficha del jugador que demuestra su habilitación en el mismo club que lo vendió.
Autorizo a los señores Leonardo Stach, Carlos Rodríguez y Andrés Holguín a exponer nuestra postura en el Comité Ejecutivo cuanto sea necesario sobre la presente impugnación. Atentamente, León Antonio Novoa y Casa, presidente.